semana es una clase de baile, pero ahora será diferente. Ahorita que estamos en época de carnaval y todo esto, y bueno, tantos hombres que se quejan de no saber bailar, ahora la clase va a ser entre ustedes, porque nadie mejor para poderte enseñar que tu pareja. Prepara aquella lista de música, de canciones que te gusta, que quisieras enseñarle a tu pareja, algún ritmo en especial. Trata de que sea solamente un ritmo, no vamos a confundir mucho las situaciones. Selecciona dos o tres piezas para bailar. La primera de las piezas la bailarás tú solo o tú sola frente a tu pareja, para que tu pareja pueda ir entendiéndote, pueda viéndote, ¿no? Quizás si lo acompañas con una copita de vino, con algo más exoticón, algo más tranquilo, ¿no? El ambiente, que los niños estén con quien tengan que estar, con la abuelita, pero que no estén cerca. Y la segunda pieza la bailarán juntos y despacio para practicar los pasos. La tercera pieza la bailarán al ritmo normal y hasta aquí, pues, pareciera una tarea sencilla de realizar. ¿Cuál va a ser lo sexy? Pues que esta clase va a ser al desnudo. Así es. Vas a enseñarle a tu pareja a bailar al desnudo y aquí es lo divertido, ¿no? O sea, aquí imagínate qué rico poder sentir, ya sabes, el repegón, el embarre, ¿no? O sea, cuerpo a cuerpo. Y recuerda, a ver cuánto tiempo puedes mantener la atención en aprender el paso. Ese será tu reto, a enseñarle a tu pareja y que, por supuesto, después tu pareja te enseñe a bailar algún ritmo en particular, bailando desnudos piel a piel y cuerpo a cuerpo. Excelente tarea, Roberta. Hay que practicarla. Así es. Te invitamos a que lo practiques. Te invitamos, por supuesto, también a que nos escribas. Y bueno... si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.